En el nombre de Dios Todopoderoso, las Cortes Supremas Celestial Divinas de Luz, hacemos esta invocación hoy en este santo día a todos estos santos que tenemos presentes, a la Virgen del Carmen, a la Virgen de las Mercedes, a la Madre Reina María Magdalena. Con el gran poder de Dios y el sacramento divino, que se aparte de nosotros todo espíritu maligno. Estas tres palabras santas las rezo porque las sé. Con San Pedro, con San Pablo, con Jesús, María y José. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Dios por todos los siglos y de los siglos. Amén. Vamos subiendo el alto del Higuerón, la lomita en el Higuerón. En el Higuerón y muchas cosas buenas, muchas bendiciones de la altura, donde se eche la basura, del albo de la altura. Entonces por eso decimos el Higuerón bendito, que es donde hacemos la bendición del son de Tura. Siempre yo vengo desde el lunes hasta el jueves. Los viernes, sábado y domingo estoy en la casa. Pero todo el tiempo estoy aquí en este conuco. Desde el año 75 estoy yo aquí trabajando para levantar esta familia que levanté. Y entonces ha sido tan bello que después que murió mi esposo, yo compré este terrenito con mis propios esfuerzos, doblando tabaco y vendiendo tabaquito doblado. Por eso todo el tiempo fumo tabaco y vendo tabaco y todo el tiempo trabajo con el tabaco porque es una profesión que la agarré yo desde que tenía 7 añitos. Que mi mamá lo trabajaba y los padres míos lo trabajaban, el tabaco. Y yo le rellenaba la arepita a mis hijos y la real que yo les daba era un paquete de tabaco que lo vendieran para que compraran el fresco. ¿Eh? Y entonces ellos vendían todos los días su paquetico de tabaco, compraban el fresquito para comerse su arepita. Ahorita trabajo el conuco y siembro el café, siembro el cambul y siembro toda clase de mata, pero lo primero que yo empecé era con el tabaco. Empecé entonces a trabajar para sembrar el maíz, sembrar la caraota, sembrar el cambur, sembrar el café, sembrar de toda clase de mata. Yo le siembro toda clase de mata y la descosecho y entonces con eso yo he estado siempre levantando mi familia y he enseñado a los hijos a eso, a trabajar. Ará la tierra, porque arando la tierra es que se consigue el pan para comer, como decir. Por eso es que el que no sabe de siembra, como dicen, el que no sabe de burro no le puede poner freno. Que uno sembrando sus matas nunca carece. Porque uno teniendo su conuco, así se ponga el precio que se ponga, pero uno tiene su conuco para darle la comida a sus hijos. ¿Mm? Y entonces yo les digo, ¿qué hacemos si los ponemos a crear una familia y no los enseñamos a trabajar? Entonces, ¿cuál es el ejemplo de esos niños que van levantando? A jugar metra y agarrar la calle y andar sinvergüenciando en la calle, pero si están entretenidos trabajando, ¿sí? Porque así yo crié a los míos, entretenidos trabajando, trabajando y enseñándolos a trabajar. Vea cómo está la lechosa. Aquí siembro de toda mata, le siembro yo esta tierra, pero arando la tierra como lo hago yo con los hijos míos. Ellos tienen la yuca, tienen el maíz, tienen el cambur, tienen todo porque yo los siembro y los pongo a ellos a sembrar. Pásamela para acá.
la mejor herencia que uno le deja a sus hijos, el aprender a trabajar y la responsabilidad. ¿Sí? Porque si las cosas se ponen difíciles en la ciudad, pero sus hijos no pasan hambre porque aquí estamos produciendo. Él, por lo menos, yo le veo que él tiene mucha animación y le gusta la astura. Y él se anima porque él trabaja, cuando le dicen es a buscar maíz, él va a buscar maíz, venga a moler maíz, él viene a moler maíz, y él todo lo que uno lo pone a hacer, él lo hace. Y se le ve el ánimo que él tiene, que le gusta, pues, como lo era yo cuando estaba pequeñita, que a mí me gustaba. Bueno, para mí significa la astura, la fortaleza más grande, que por la astura, mire, se los da a nosotros todo lo que sembramos en la tierra. Todo lo que uno siembra en la tierra, todo lo que uno pone en la tierra, el que tiene esa fe, mire, si uno siembra y hay verano y uno siembra, entonces uno ve que no van a hacer la siembra rápido porque no llueve, uno va y agarra sus turas, prende su velita, hace un son de tura y a los dos días aquí está el aguacero. Ya se quedan arriba. No, ahí la va a amarrar con un cepillo. Más allá. Este. En el asunto de la astura, yo le digo a la gente, yo me crié con eso. Mis padres me criaron con eso. Desde chiquita me criaron con el conuco, con la astura, y me enseñaron a tener la fe en la astura y hacer la astura, porque mi mamá los enseñó, que ella decía, hija, la astura. Es por agradecimiento a la naturaleza y a las cortes indias, que los indios se mantenían con su trabajo, que ellos hacían. Ahí lo verán, mis maravillas se han visto. Habemos muchos que somos tureros, pero no sabemos sembrar una mata. Entonces no hacemos nada. Porque si no tenemos un conuco, el turero tiene que tener su conuco. Porque con el conuco se viste ese calvario, se hace esa chicha, come todo el que llega porque nunca le falta el pan. Pero si somos tureros y no hacemos un conuco, no aramos la tierra, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, somos tureros porque somos tureros, pero no somos trabajadores. Entonces, no estamos produciendo lo que da la tierra. Con la fe en las turas tuve la ayuda para criar toda esa familia. Y trabajando, sembrando maíz, yo todo lo que siembro en la tierra se me da. Y empecé a trabajar de que me quedaron esa bandera, muchachitos chiquitos, fui trabajando y los levanté con el conuco. En ese altar significa que todo el que esté en las turas, que venga de corazón a las turas, había que bendecirlo por la Santísima Cruz, porque había que bendecirlo con el agua bendita. Y entonces con el agua bendita había que bendecir todo el que llegaba a un baile de tura, y donde se hace un baile de tura todo el tiempo tiene que haber una cruz, porque la cruz la traíamos todos aquí. ¿Sí? Entonces es una cosa sagrada, que por eso nosotros decimos, yo le doy a saber a la gente, que le digo yo a los niños y a la gente, le digo, la tura es una cosa a respetar, porque es una cosa sagrada. Pueden ser 7, pueden ser 5, como también pueden ser más los que tengan el corazón, que la voluntad para ayudar, para colaborar. Sí, porque hay mucha gente que le encanta el baile de tura y la danza de las turas, y entonces colaboran, ¿ves? Entonces, todo el que colabore es porque va de tu corazón a lo que estamos haciendo. Esto se hace por el agradecimiento a la naturaleza y la tierra, por el favor de Dios que no los deja sufrir por el pan que comemos, porque Dios nos da la bendición y nos da la ayuda para todo, la fuerza, la salud para trabajar. Entonces agarramos esa fe y esa devoción de que de esa cosecha que agarramos nosotros de esa tierra, vamos a hacer ese baile a María Santísima. Por eso, como el baile lo dirigimos a María Santísima, se lo dirigimos a la Virgen de las Mercedes, a la Virgen de la Guadalupe, ¿ves? A la Chinchiquirá, a todos los santos le dirigimos nosotros ese baile de tura. Entonces, por eso ponemos ese altar, esa cruz, y ponemos esas flores, porque eso va nombrado a todos los santos.
La reina de las Mercedes la ponemos porque nosotros nos dieron a saber que la chicha, que decimos nosotros la chicha, nos dieron a saber a nosotros que es la leche de María Santísima. ¿Ve? Entonces por eso le decimos a la gente, tú el que tome un traguito de chicha, bueno, es como si tomara la leche de María Santísima, porque eso es una cosa sagrada. Son sagradas porque eso vino por Jesucristo, las turas vino por Jesucristo, porque eso lo hizo la Virgen y lo hizo Jesucristo, porque Dios lo mandó a la tierra para que quedara eso en la tierra, porque con el pan es que los vamos a mantener todos y será el pan de Jesucristo para toda la vida. Que con un pan repartió Jesucristo a todos sus alumnos y les sobró pan. Las turas se hacían por los indios yamán. Se corrió la noticia de que iba a venir al mundo un rey más grande que el que había. El rey que había mandó entonces que todos los niños que nacieran había que matarlos. Que él no iba a dejar que hubiera producción de los niños porque iba a venir ese rey para quitarle el mando a él. Y la Virgen María, cuando tuvo su niño, entonces como ya había esa ley, ella agarró las montañas a huir con el niño porque a esconderse con el niño. Entonces los árboles que ella les pedía auxilio para esconderse con el niño, se cerraban, entonces no los bendecía donde es la ceiba y uno que llaman guay, que son barrigones, los sal, que la leche es veneno, ¿sí? Entonces era porque la Virgen que los maldecía. Cuando agarró la montaña, que ya había pasado donde estaban ellos, entonces se consiguió los indios, ¿sí? Los indios con un círculo de bailando las turas. Entonces ella cuando les llegó y que le dicen, ¿qué llevas ahí? El niño Jesús. Y que le dieron un culatazo ahí con el mouse y que le dijeron, entonces pasa, si fuera verdad no lo dijera. Pasó y agarró la montaña. Cuando agarró la montaña, ahí es donde dijo a pedirle auxilio a los árboles, entonces para ahí esconderse en los árboles. Y bendecía a los árboles, los que le daban auxilio se escondía y los que no se abrían para ella esconderse, entonces eran los que ella maldició, pues que donde son los palos que son veneno. Entonces se encontró con los indios bailando las turas en la montaña, un círculo ahí bailando las turas. Entonces ella llegó y pidió auxilio, auxilio, porque los guardias después que la pasaron y que se le pegaron atrás y que dijeron, no, vamos a cansarla porque se tiene que ser verdad. A lo mejor es verdad y no la requisamos. Cuando ya la iban a alcanzar, ya ella estaba en el círculo de las turas. ¿Ves? La abrieron el círculo, la metieron, la sentaron ahí en la silla con su niño. Entonces, cuando ellos llegaron y que preguntaron, ¿no ha pasado una mujer por aquí con un niño? Y ellos tocando sus turas y no le atendían. Preguntaron tres veces y como no le dieron contesta, entonces los guardias y que dijeron, sigamos la tropa, que aquí lo que hay es una pile loco. Entonces, por eso que nosotros los tureros hay mucha gente que dice los locos, que venga uno bailando y el que no entiende qué es eso, dice que es una pile de loco el baile que uno baila. ¡Miren los cables celestiales! ¡Que viva! ¡Rosa divina! ¡Que viva! ¡Viva el negro primera! ¡Que viva! ¡Viva el rey Manaure! ¡Que viva! ¡Viva don Juan de la Fagua! ¡Que viva! ¡Viva las cosechas! ¡Que viva! El brinde espiritual en el baile de tura, porque Jesucristo lo hizo de la caña.
pone un brinde, porque allá la gente colabora, todos los que se les da su cosecha bien buena, y hacen todo su, se les da, colaboran, ¿ves? Llevan aguardiente, llevan de todo, pero ese aguardiente lo recibo, soy yo allí. Entonces le voy dando la botellita, a todo el que me la pasa se la voy dando. Cuando se está tocando la música de violín, se para el son de tura. Cuando se está tocando el son de tura, no se puede tocar música de violín. Y entonces hacemos la música de criolla de violín por Cristo, porque Cristo es alegría. Se usa el tambor, se usa los tamonangues, se usa todo lo que es música criolla, guitarra, violín, el tambor, la maraca, todo eso, porque la Virgen y que les dijo, tienen el permiso para hacer el baile de tambores por el santo San Juan Bautista. Entonces cuando se termine el son de tura, se puede poner la música, pero que no perturbe ni la música perturbe el son de tura, ni el son de tura la música. El bote de la basura es una procesión, como cuando el padre hace la misa, que sale todo el mundo a la procesión, entonces es la procesión de la Virgen. Cuando uno es barata ese altar, toda esa cosita que se agarra aquí en el Calvario, el cambur maduro, todo lo que se hace, se levantan esas ofrendas, se llevan allá al albo, porque entonces allá es donde va a quedar toda la basurita que se de la caña, la hoja del maíz, todo eso queda en ese albo, porque ese albo queda bendecido. Y entonces todo eso que se le echa ahí, eso es el abono para el albo, la fuerza para el albo, porque es un albo bendecido. Entonces es una cosa que todo lo que se pone en el baile de tura, eso queda bendecido, es un providío, botarlo a donde lo pisen o lo le echen cochinadas ahí. Eso tiene que quedar en un sitio que no lo perjudique. Con las aguas alabamos al Señor. Amén, que así sea. Aquí pedimos que con estas aguas vayan limpios todos mis hermanos que amanecieron aquí compartiendo con nosotros. Amén. En este momento que yo brindo esta agüita para bendecirlos a todos, para que todos lleven su bendición, y dándole las gracias a la Reina de las Mercedes, a la Virgen María, a nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nosotros, que los ha dado esta luz y esta inteligencia para que echemos esto adelante. Entonces yo pido por todos estos hermanos que están compartiendo con nosotros, con todas las universidades, con todos los maestros, con todos los que estén mandando en este gobierno, pedimos el bien para todos, invocándoles la bendición con la Reina de las Mercedes y todos los santos que los han acompañado en esta noche. Anochecimos bien, amanecimos bien. Damos las gracias a Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen de las Mercedes, a la Virgen de la Guadalupe, a la Virgen de la Pastora, a todos los santos que los iluminen los caminos y los echen su santa bendición. A trabajar su conuco porque el sudor le derrama, ay, ay, ay. Él agarra su machete, la chicora y la escandilla. Él agarra su machete, la chicora y la escandilla. Comenzará la tierra para sembrar la semilla.
comienza a arar la tierra para sembrar la semilla.